si uno va a ver, yo creo que hubo, se ha agrandado también un poco los destrozos, con la excepción del Ministerio de Obras Públicas. Las otras cosas eran rotura de vidriera y van a sacar las masitas del oriental o las eso prendas. Es bueno, de... Eso es bueno que lo diga, porque, claro, después son las. Yo creo que uno estrena también, esto se lo comento acá. La televisión era la primera vez que aparece en un estallido popular, se estrenaba la televisión en ella. Y bien filmado, muy entonces, bien filmado. Claro, ¿no? Eso era un impacto. ¿Sabe por qué pudo intervenir también la televisión? ¿Sabe, no? No, no. Yo estuve el martes, el cordobazo fue jueves y viernes, martes, haber sido lunes o martes, comiendo en el restaurante de Villarroel. Villarroel tenía un Sergio Villarroel, lo habían echado a la universidad, y tenía un restaurante donde íbamos siempre a almorzar, que se llama El Manantial, en la avenida Olmos. Y entonces fuimos con Atilio López, dos personas más, creo que uno, otro muchacho, Elena, que vive, etcétera, y ahí comentando a Sergio le decimos lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar el día jueves y viernes. Incluso se lo dibujamos en un papel de la mesa, porque eran mesas con papel blanco. Entonces Villarroel, me acuerdo que dijo, pero él estaba comenzando a ser como una especie como de corresponsal o algo de Canal 13. Entonces, con mucha premura, él avisó que venía en equipo. Y él conocía los lugares donde prácticamente iban a pasar las cosas. Y de manera que no tuvieron que andar desplazándose, y hicieron una muy buena cobertura con Percivales. Incluso estuvieron en algunos sindicatos donde estábamos nosotros ese día, etcétera, y entonces pues, filmaron una hermosa filmación, hicieron muy linda filmación. Pero claro, ¿qué surge de la filmación? Por ejemplo, surge el humo, entonces da la impresión de que es una cosa terrible lo que había pasado, pero bueno, el humo se hacía con gomas de quemadura de goma muchas veces. Es decir, yo creo que lo que pasa es que fue la primera vez, entonces se agigantó demasiado, no fueron tanto, por más que se contabilizaron las roturas de vidrios, etcétera, pero no fue tanto los desastres que se hicieron, ni mucho menos. ¿Se puede suponer de que algunos de los que después fueron dirigentes montoneros destacados participaron en el cordobazo? ¿Se puede pensar que el cordobazo fue un germen de la violencia montonera? No. Es decir, el problema es este, ¿de qué punto de vista? Es decir, la gente que después se incorpora, ingresa a los que Perón le llamaba las organizaciones especiales, pueden haber tenido el cordobazo, haber tenido un efecto sobre ellos, posiblemente, pero con una mala lectura que yo muchas veces en conversaciones tenía con ellos, les hice ver. Es decir, ellos hicieron una lectura como si lo del cordobazo implicara que todos los trabajadores coincidían en un planteo de violencia. No, lo que fue el cordobazo, por eso yo sostengo, es la expresión culminante de ese movimiento obrero, pero de ninguna manera más que eso. La lectura equivocada fue considerar de que el cordobazo era el comienzo, de que se podía avanzar en términos de violencia y que iban a ser acompañados por los trabajadores, cosa que no ocurrió. Entonces, esa contradicción fue que los movimientos, pese al desarrollo que puedan haber tenido, no hayan tenido el acompañamiento que se suponía, que esperaban ellos que podían tener de parte de los trabajadores, por una mala lectura del cordobazo. Mirando 25 años atrás el cordobazo, pero con los ojos de hoy, ¿cómo se ve y cuál es, si hay alguna vinculación entre aquel sindicalismo con este de hoy? ¿Cómo ve hoy el tema sindical y cómo ve con ojos de hoy el cordobazo? Sí, dejando ya lo histórico. Vuelvo a explicarle. Ayer en un seminario yo decía, recordaba que en un prólogo de un libro sobre el movimiento obrero francés, el poder obrero, el poder sindical se llama, un sociólogo Adams, Gerard Adams, señala que la lucha del movimiento obrero es como más o menos como las tareas de Sísifo, vale decir que permanentemente remontando la cumbre, y cuando se llega a la cumbre se vuelve a comenzar. El cordobazo fue la culminación de un movimiento obrero que existía en Córdoba. A partir del cordobazo, la roca volvió
a la base, volvió a la llanura, volvió casi a las tinieblas. Comenzaba una nueva tarea. Indudablemente el sindicalismo actual en nuestro país no reúne las características de movimiento obrero. Es decir, en nuestro país tenemos sindicalismo de buena, regular y mala calidad. Algunos buenos, otros regulares, otros malos. Pero en general se agotan en la acción sindical. Estamos entrando en un sindicalismo de servicio en nuestro país. En cambio, lo que ocurrió en Córdoba hasta 1969, digamos, 1969-70, era otra cosa. No era un sindicalismo que se agotara en lo reivindicativo o que ni siquiera pensara en los servicios. Era un movimiento obrero, vale decir, era la reunión de sindicatos, era la reunión de trabajadores que trascendían su pensamiento del tema eminentemente reivindicativo para trasladarlo al problema cultural y social y político incluso. Entonces, eso no lo tenemos ahora. El debilitamiento del sindicalismo es mundial, no es un problema nuestro. Los sindicatos se han debilitado porque las tareas que el sistema democrático le va asignando a los sindicatos es cada vez menor, de menor importancia, diría, para pasar a ser gestores, que son, no, yo no digo ni que está bien ni que está mal, pero esa es la realidad. Los sindicatos cada vez más son gestores de servicio. Y yo me parece que está bien, pero es poco. Yo digo que para una gran cantidad el cordobazo, especialmente para los cordobeses, fue heroico. Para otros fue el inicio de la subversión. Pero hay dos generaciones que no tienen idea lo que pasó. Sin embargo, la Universidad de Córdoba evoca el cordobazo y parece que hay malestar militar por esa evocación. Es decir, ¿qué pasa con esos 25 años que no se terminan de...? Yo creo que fundamentalmente el cordobazo es una expresión muy madura de la dignidad obrera. Es decir, el obrero que hace el cordobazo trasciende su condición de trabajador para imponer más que todo la condición de ciudadano. Es decir, es un ciudadano que interpreta los sentires de la mayoría de esta lucha contra el absolutismo de Onganía y en la defensa de sus intereses. O sea que yo creo que es una expresión de la dignidad obrera. Con respecto al tema militar, coincidió que el 29 de mayo es el día del ejército, de manera que para el ejército es muy duro que uno de sus hombres, a quienes ellos llevaron al poder, pese a que él los traicionó, porque al ejército azul, que fue el principal respaldo del general Onganía, el general Onganía le dio la espalda, hasta que ocurre el cordobazo, que es uno de los efectos no estudiados. La reparación al ejército azul comienza después del cordobazo, con la designación del coronel Premoli en la Secretaría General de la Presidencia el 23 de junio aproximadamente. Entonces, para los militares no era muy bien visto que uno de sus hombres fuera derrotado el día del ejército por los trabajadores, de manera que siempre ha quedado así como un rencor, pero a mi modo de ver bastante que erróneo de parte de los militares, porque Onganía no se había portado muy bien con ellos. El proyecto de Onganía no era el proyecto del Ejército Azul. Y entonces, hoy día, aparentemente en Córdoba, en esta semana, como consecuencia de la gestión que ha hecho la universidad de conmemorar el cordobazo, y yo supongo que vinculado a lo que está ocurriendo en el sur con el problema de conscriptos castigados y conscriptos asesinados, etcétera, el ejército se siente molesto que se le agregue a ese tema recordar el cordobazo en los ámbitos universitarios con la jerarquía de un episodio de gesta, cuando se trata de una gesta en la que el ejército fue derrotado. Muy bien perfecto. Señor director, por favor. Ahora viene... Pandora era un hombre que estaba bastante ligado al ejército azul. Estaba apartado, digamos, del gobierno, porque el gobierno se había encargado de apartar a los dirigentes sindicales, que fueron los que lo ayudaron, no a Onganía, sino al ejército azul, a los azules. Cuando se produce el cordobazo, Vandor, que era un zorro, un gran dirigente, un gran negociador, al margen de que le guste o no le guste a la gente, que iba a las carreras, pero era un modelo de dirigente sindical bastante exitoso, dice: esto hay que aprovecharlo. Entonces abre una negociación con el gobierno y dice: bueno, o abre las puertas o modifica su política, o esto se va a repetir, pero ya no en Córdoba, sino en la ciudad. Y
Y tiene éxito, porque lo ayudan a algunos militares azules que venían bregando por este tema. Y lo logra el 23 de junio con la designación de un coronel que era como si fuera Bandol. La designación del coronel Premoli. Premoli es el conocido después por su gestión en el cemento. Se sentaba en el sillón de Bandol, si iba a la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, lo designan secretario general de la presidencia. Y el día 1 de julio se hacía la primera reunión para establecer todos los las disposiciones legales, etcétera, que iba a aplicar a Onganía, reconociendo una serie de ventajas, entre ellas la ley de obras sociales, pero muchas cosas más. O sea que le iba a dar un gran poder a los sindicatos peronistas nacionales. Bandolismo, el bandolismo. De eso el país no se iba a enterar. Se iba a enterar cuando ya estaba perfectamente organizado. Y entonces había dos personas que perdían con este acuerdo. Uno era Perón, sin duda alguna, porque esto no se hacía consultándolo. Y el otro era, indudablemente, el general Señorans y sectores de los honganiatos duros, los honganiaduros o ortodoxos, llamémosle. Esos perdían. Y bueno, reaccionan muy rápidamente y bueno, y lo matan. Entonces el efecto del Corobazo, que es la negociación de Bandol con los azules, termina prácticamente el día que lo matan, el 1 de julio a Bandol, y lo matan por esto. Lo matan por esto. No lo matan los que dicen haberlo matado, lo matan gente que estaba muy interesada en que no se hiciese ese acuerdo entre ejército y sindicato. Entonces diríamos que, siguiendo su argumento, que el Cordobazo se inicia en el 57 y la culminación es el... La culminación es el 29, pero sus efectos siguen de alguna forma indirecta hasta el día que lo matan a Bandol. Ese sería el efecto final. ¿Y qué otros efectos finales habría del Cordobazo? Bueno, la caída de Onganía, es decir, está la muerte de alguna manera de Bandol. Fíjese que va finalmente a debilitarlo a Onganía, porque Onganía supone que él puede seguir teniendo el mismo sustento que tenía con lo que iba a ser el acuerdo con Bandol. Es decir, y entonces los sindicatos bandolistas realizan algunas gestiones, etcétera, pero Onganía ya no era lo mismo, se considera con fuerza todavía, lo que determina que finalmente se tenga que ir. Es decir, estaba herido de muerte en el Cordobazo, y bueno, y en el mes de... en el año 70, en mayo creo que es, en mayo, al año, él tiene que abandonar. No abandona antes el gobierno, ¿por qué? Porque había esta posibilidad de fortalecimiento sobre la base de un respaldo sindical. No sé, otro efecto, la muerte, es decir, la negociación, yo creo que el efecto es una la apertura de la negociación en Buenos Aires por parte del bandolismo. La muerte de Bandol, la caída de Onganía al año siguiente, bueno, yo creo que el éxito del Cordobazo es completo, porque el sábado inglés no fue derogado y políticamente el absolutismo de Onganía terminó. El ascenso de Levington, bueno, es una transición, pero ya no es ni mucho menos el contenido de rigor absolutista que tenía Onganía, ¿no? No hay duda. No, yo creo que fue un triunfo completo. Ahora, efectos que uno pueda decir qué es lo que queda, qué es lo que resulta el Cordobazo, no, yo creo que en el movimiento obrero de Córdoba se pretende repetir dos años después, en el 71, y se hace el viborazo, y es un poco lo que decía ahí Marx en el prólogo, es decir, la primera era una tragedia y la segunda fue una farsa, pero de todas maneras si bien fue bastante menor los efectos del viborazo, se logró que Uriburu, pobre, amainara su deseo de cortarle la cabeza a la víbora cordobesa, ¿no? Por eso se llamó el viborazo. ¿Y qué otro efecto posterior? No. Los efectos yo diría que son negativos. ¿Por qué? Porque como se hace una pésima lectura del cordobazo, se cree de que es posible darle continuidad a algo que... Maduro en mayo del 69 como culminación y no la como pésima lectura.
Hay dos grandes dudas históricas en relación al cordobazo. Una, la pregunta es si fue un movimiento espontáneo o si fue un movimiento organizado. Y la otra es saber si la ANUCE deliberadamente demoró en intervenir, que el ejército entrara en la ciudad como una forma de debilitar a Onganía. No, sobre la primera, indudablemente que no fue un movimiento espontáneo. El que se hable que es un movimiento organizado del cordobazo puede llevar a suponer que también había organización para tirar las molotovs, para hacer la violencia que sin después duda, se... Sin duda, se hicieron ensayos en los sindicatos, al punto tal que quedan, durante muchos años hubieron paredes manchadas de negro que... Hay dos generaciones que no saben qué pasó en el cordobazo. Una parte, o por lo menos los cordobeses, lo ven como una fiesta heroica, y otra parte cree que comenzó, fue el germen de la violencia. Y 25 años después que evocamos el cordobazo, todavía sectores militares, por ejemplo en Córdoba, se han molestado por la evocación que ha hecho la universidad. Bueno, lo que pasa es que en el tema para el ejército, para el 29 de mayo es el día del cordobazo y el día del ejército. Y hoy, recordar el planteo militar, cuando el ejército está sufriendo los embates por los episodios de los concriptos, etcétera, ¿ya está? Sí. Bueno. Montoneros. ¿Se puede pensar que en el cordobazo participaron los que después serían los dirigentes montoneros? ¿Fue el germen de la violencia? ¿Ahí se comenzó a gestar la organización montonera? No, yo no creo. ¿Que puede haber tenido efectos sobre ellos personalmente? Sí, porque ellos hicieron una mala lectura. ¿Y cuáles son los efectos del cordobazo? Lo primero de todo es, efecto no, es decir, yo creo como resultado es el de la dignidad popular o de la dignidad obrera. Efecto es la caída de Onganía al año siguiente, y un efecto no esperado es el asesinato de Bandos. Uh-huh. Sí. Para preguntarle por el sindicalismo del 69, el sindicalismo hoy, ese ¿cómo ve el cordobazo con los ojos de hoy, con la Argentina de hoy, con el sindicalismo de hoy? ¿Qué tiene que ver este sindicalismo del año 94 con aquel sindicalismo cordobés? No. Las diferencias son abismales. Es decir, lo del 69 fue la culminación de un proceso, es un movimiento obrero organizado que culmina todo un desarrollo de acción. En cambio, sindicalismo de hoy, que padece la crisis mundial,